posando para los fotógrafos Oriente. Y ahora la visita a Bolívar. Gary Vargas, que dice que aquí en el Tahuichi se juega. Esta es la primera, la más clara. Va a dejar a Cordano en el camino. Hay un leve toquecito, pero no es para cobrar infracción penal. Entonces Gary Vargas, que iba siguiendo la jugada muy, pero muy de cerca, dice, arriba, siga jugando. Va Oriente a buscarlo en el juego aéreo. Hay un cabezazo de Danco García. La rosa con la yema de los dedos. Lampe, la pelota termina rozando el palo derecho y yéndose al corte. Clarísima esta de Bolívar. Casi sobre el final de la primera etapa, el remate de Uceda es bien interceptado por Cordano. Ya le había pasado Ramiro Vaca por fuera pidiéndole esa pelota, sin embargo, en la decisión estuvo el remate. Vamos al arranque del segundo tiempo. La primera llegada le queda muy, pero muy exigida para poder definirla. Y entonces termina entregándosela prácticamente a las manos al arquero cuando lo tenía en el mano a mano Salvatierra. Este cabezazo débil de Riquelme. Otra vez la pelota a las manos del arquero. Llega cuando la pelota venía bajando, cuando venía cayendo, entonces que tiene que hacer un doble esfuerzo. Le salió muy débil. La pelea, la lucha, en esa lucha la gana Rocha. Pone el pase hacia adentro y al Garañaz el que llega para empujarla. Lucha mano a mano los dos. Más rápido para levantarse Rocha. Y entonces el Garañaz pidiéndole perdón a la gente, porque no se olvida de su pasado albiverde, concreta el 1-0 en favor de Bolívar. Esta tenían dudas todos, y el VAR lo llama a Gary Vargas, y entonces recién con la imagen de la televisión en el VAR decide de que pelota a tierra, no hubo absolutamente nada. Pase hacia adentro de Sabio, falla. En última instancia, Danco, y aparece Saucedo para quedar con todo el arco a disposición para empujarla. Su remate es hacia el medio. La pelota termina rozando en Cordano, pero se incrusta en el fondo del arco y 2-0 para la visita. Va ganando Bolívar y así terminó el resultado. Ganó Bolívar, 2-0. Sports.